Lagos, Escorpio de Moreno, Adela Margarita Salas de San Justo, Elizabeth Molder de Ramón. Rosana Medea Gallo. Buenas tardes a todos. Como bien me han presentado, yo soy Rosana Gallo. Vivo en San Justo. Mi especialidad es escribir sobre historia del derecho antiguo. Acá traje algunos de mis textos. Voy a leer en principio algunos párrafos de la historia y después voy a pasar a leer algún poemita de mi libro de poesías, que es lo que más fluye acá en la poesía. Voy a resaltar un párrafo de mi primer libro, de Grecia y Roma, algunas cuestiones sobre el derecho mercantil y penal. Por ejemplo, el capítulo del prederecho de Homero. Los dioses griegos son los olímpicos que nos muestra Homero. No hay otros. Celebran banquetes en el Olimpo, agitan el cielo con sus gritos de inextinguible risa. Su moralidad es sumamente dudosa. A los ojos de los hombres de la modernidad imbuido por otras ideas religiosas. Se engañan mutuamente, embaucan astutamente a los mortales, obran a veces como súbditos rebeldes y otras como jovenzuelos traviesos, siempre dóciles a las amenazas del padre Zeus. Los griegos transmutaron el mundo lleno de miedos en un mundo lleno de belleza. En Homero los hombres no temen. Dioses desaparecidos a los hombres habitan la deliciosa morada del cielo. Y en realidad esta terrible mezcla de animales y humanos no cabían en la construcción de las deidades griegas. El universo se había transformado en racional, exponente único y primero de esta brillante mente griega de Homero. Después se rescata otro párrafo de otro capítulo que me parece interesante compartir. Es la educación en Esparta, relacionado en este punto con las mujeres. Vale aclarar que si bien las mujeres recibían en Esparta una educación tendiente a fortalecer su cuerpo en miras a una exitosa y saludable maternidad, dicha instrucción difería de la de los hombres, atento a que estos la recibían para ser aplicada a la guerra, a la defensa del Estado. Desde ya por ello era mucho más rigurosa que la impartida a las mujeres, las que no participaban activamente en las contiendas. Solo serían esposas y madres de soldados, pero con la fortaleza y el valor del deber equiparable a ellos. En el mundo nunca ha habido madres como la de Esparta, excepción quizás de las célebres matronas romanas. Una vez que un mensajero dijo a una espartana que su hijo había caído en la lucha, la primera palabra de esta fue: ¿se consiguió la victoria? Y viendo el movimiento afirmativo de la cabeza, añadió: entonces me siento feliz. Siempre supe que traje al mundo a un mortal. Otra espartana, al saber que sus cinco hijos habían perecido, corrió al templo para agradecer a los dioses el haber concedido a los jóvenes la dicha de morir por la patria. El amor maternal era para aquellas mujeres después del amor a la patria mientras duró Esparta. La mujer permaneció fiel a la educación y a las costumbres particulares del Estado. De seguro, muchas modificaciones se introdujeron en las leyes políticas y civiles del imperio, pero la regla de vida que él impuso se mantuvo e hizo de los espartanos los primeros soldados de Grecia y a los verdaderos maestros del heroísmo de la humildad. Ahora sí paso a leer algo de mi único libro de poemas, ya que esto convoca poesía, recuerdos de un vampiro. Voy a leer un poemita. Hoy ha sido. Hoy ha sido nuestro aniversario de amor, tú con el bien, yo con el mal. Hoy pensé en ti cuando era mortal, cuando sentí el amor, pero no puedo acordarme con certeza qué cosa era el amor entre los humanos. No amaré más a ningún ser viviente, viviré de los recuerdos del pasado, ya que dejé de ser un hombre. El destino del vampiro no es ser tan feliz. Siempre es soledad, pero afortunadamente eso soy, porque como humano he sufrido demasiado. Un dios primero te da el amor y luego, injustificadamente y sin explicaciones, te lo quita. Los dioses un día te bendicen y al siguiente te maldicen. Mientras que el rey de la noche jamás te da el amor, por ello jamás te lo quitará. No te da sufrimientos, ya que no sientes más como humano,
te deja el corazón vacío de todo. Solo recuerdas tu humanidad. Pero no sientes pena por eso, porque te reconforta saber que nunca más el engaño del amor a ti llegará. Y cuando regresas a tu ataúd, tienes la satisfacción de que jamás sufrirás por amor. Y un último poema. A mi cripta del cementerio. A mi cripta del cementerio los acordes de la polonesa heroica de Chopin llegan. Recuerdos me traen de una tierra lejana, tan amada y sacrificada, que tantos ejemplos de patriotismo al mundo dio. Polonia, la patria de Chopin, Dvořáka, Mickiewicz, Paderewski, Walesa. Siglos pasarán y en la historia quedarán como grandes hombres que han servido a su tierra, que han contribuido, cada uno en lo suyo, a que todo en el mundo se hable de ella. La sangre polaca es salvaje, orgullosa y leal. Polonia vivirá por siempre, porque se ganó su espacio con sangre y patriotismo, su lugar en la historia de la humanidad. Gracias. Rosana Avenida Gallo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ricardo, Patricia, Rosa. Bueno, voy a leer dos poemas del libro Entonces mi padre y dos inéditos. El hombre hizo lo que pudo con su tristeza. La imaginó redonda y amarilla. La acomodó en un viejo ropero. La dejó debajo de unos papeles, también amarillos, de unas canciones que nunca volvió a cantar. Hasta la olvidó, la borró, la quitó, la desvaneció de su vida. Un día apareció en forma de fotografía. Entonces supo que siempre había estado ahí, disfrazada, agazapada, al acecho. Ya cayó la primera helada, las mandarinas no están dulces todavía. Casi fin del otoño y hasta las hojas bellas guardan debajo de sí esa trampa de agua y tierra resbalosa. Difícil caminar sobre ella sin miedo a caerse, pisando un colchón de cadáveres marrones, hermosos por cierto. Difícil pensar en el verano usando ropa de abrigo. Quizá la primavera no esté tan lejos. En el macetero enterré la paloma que murió tu mismo día. Quizás allí nazcan flores azules. Entonces me refugie en ellas, en el sonido de tu voz, aunque ya no diga mi nombre. A ella, agua cristalina helada. A él, agua comprada en el kiosco del frente. Para ella, recibimiento de saco, corbata y pisos brillantes. Para él, esperar en la fila de todos. Ella en su cama de oro. Él en una camilla de guardia. Sin embargo, sus pies descalzos, sus batas descartables, las cofias casi transparentes, frágiles, son las mismas. Y yo, tan de los dos, tan desprotegida, tan hija única. Latinoamericano de escritores. No levantar ninguna, ni una de las 50 frutillas rodando por el piso delante de mis pies. Pecado mortal no alzarla, aunque sea por el premio que me daría el verdulero. Seguir caminando autómata, casi esquivándola, cruzar la calle, tomar el colectivo. Ganas de nada, nadear a mi gusto. Pecado de pereza vengo cometiendo hace unos meses, cuando la impotencia me dejó quieta. Pereza de andar pensando en algo. Pereza de esperar a que algo bueno llegue. Muchas gracias.
Sala. Chicos, yo realmente les agradezco la invitación, pero fundamentalmente quiero destacar que esto, este día, este encuentro, marca un hito en Autores de la Matanza. Ustedes, trotamundos de la poesía y de las letras, hoy han traído a todo aquello que han sabido cosechar en amistad y en talento acá en la Matanza. Y eso no es poca cosa. Que sea la grita. El único poema que tengo con un nombre, porque es para darle el nombre al libro, Aires. Falta vida serena en la vida, oración espontánea, lectio divina y solidaridad. Inmersos en un desierto que crece sin conciencia ni inspiración, la paz es oasis desdibujado. Codicia y desánimo nos visten el alma de aridez. Como epígrafe, tiene un proverbio chino que dice: ámame cuando menos lo merezca, ya que es cuanto más lo necesita. Querido amigo, alumnía, con la misma cautela de hoy, sin solemnidades y el ágil ultraje, a viejas palabras mías, ámame. Al ver mi tristeza velar esa luna incierta, ante el infortunio del ermitaño exilio que rodea de mi soledad, ámame. Con la sagrada frecuencia con que la noche olvida que es oscura, por entonces, cuando mi sonrisa sea mueca que asome por la abismo retorcida de mis pálidos labios, cuando veas morir mis ilusiones en siniestra letanía y te revele desprecio en una mirada felina, si aún te asisten razones para creer, ámame para volverme a la vida. Vamos, Adela. La envidio por su alma hueca, su esperanza ligera y tener corazón con latidos de viento. No sufre esa pena de amor que me disgrega el cuerpo. Mi sombra no necesita olvidar. Tú, libro escrito en piel que mis manos saben leer. Gracias. Gracias, gracias, Adela. Gracias por la Margarita Sala. Estoy más cómodo para hablar. Soy Juan Carlos Escortio y agradezco a Ricardo y a Patricia el haberme invitado, especialmente a la piba Silvina. Bravo, pibe. Y haber recibido el saludo de Susana Badano. Gracias. Represento en realidad a Sade Caseros, Sade 3 de Febrero, al círculo, anteriormente a Sade Caseros, al círculo literario varelense y a Ituzaingó. A pedido de una poeta, lo recibí de Japón, de Saitama, Japón, Lidia Nakazone, se llama Duerme. Voy por tus letras, beso tu almohada, y al sueño que no sueña le abres a mi llamada, y tan pronto lo callas, duerme. Soy el alga secreta que alienta tu ribera. Déjame respirar silencio aunque estés dormido. Igual puedo amarte. Soy rumor del momento. Eso no es tristeza. Ni llena las nubes que largan su llanto. Duerme.
y si acaso te esconde, mírame aquí, cautiva por tus labios todavía. Esto es la llave trunca. En tu castillo del medioevo vives tus locuras inmersas en una psicodelia virtual entre inocencias consumadas por agresivos cruzados con el fin y el afín intenso, que son como llaves intrusas que no abren puerta alguna en recónditos conventos donde aún misan pisoteados ideales con los mal avenidos intentos de un creo en Dios bendito. Así beatifican insulsos sermones, beaticando en ese ayer y en el ahora, orando extremas liviandades con alegoría mendicante entre sus medias mentiras, para que siga siendo esclavo entre los escarques vacíos de una miseria que te rodea. Este se llama Lejanías, y lo voy a repetir porque en un momento lo escucharon Patricia y Ricardo. Lejanías tiene una historia muy particular. A una señora sentada en el cordón con sus piernas hinchadas completamente, arrastrando un carromato con cartones llenos. Mucha pena. Lejanías. Me gustan las lejanías porque marcan mi horizonte. Lo que el alma espera sin rima, por eso traje y tengo ansiedades de quimera. Me gustan las lejanías en día tras día trasegadas en estrellas de cartones que imaginando dibujo con mate armado día tras día. No me gustan tus tropelías. Contra viento y marea, con tus ojos color cieno, en una calle con arpías ante un cielo sin lunas. Me gustan las lejanías. Tras el vuelo la sospecha, cuanto más lejos más mía, la misma cerca un día, más que cerca, menos idas. Me gusta la lejanía, que tanto más cerca son, más lejos, más duras han sido en este infinito destino, en mi heredad de libertades. No me gustan tus felonías, con métrica desparramada en tus horizontes inciertos, de mentiras y vaguedades, día tras día. Por eso templo mi vieja vihuela, con su bordona rezongando, es tan quejosa, añorando mi dichosa lejanía. Juan Carlos Soto, acá en nuestro primer encuentro latinoamericano de escritores, del Sergente Soto de la Matanza 2019. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Vamos a un corte de Rosa Oviedo, nuevamente convoca a autores y Patricia Zúñez entrega los diplomas a los compañeros que han participado.